Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing fine today. I hope you have subscribed to my channel. I'm still noticing that 50% of you guys are watching my video but not subscribed. Please do consider subscribing to my channel, and if you do, then please do not forget to hit the bell icon. It will help you to get notification every time I post a video. So now, who likes to go to the restaurant? Who likes to eat junk food? Who likes to try different cuisine and explore different foods? I love it. Do you? I think all of us love it. So in today's video, I've come up with a little presentation. It's an animated presentation of a family who is visiting a restaurant and their conversation with the waiter. So the subtitle is in English, and the dubbing is done in Spanish, and then the dubbing is in intermediate Spanish, and then there are parts of the presentation where I've gone and spoken in advanced level Spanish for you guys to see the difference and to try to understand what are the words you could add to your conversation in order to get to that level. So before I continue with the presentation, I think there are a few terms and words which are essential for us to learn in order to learn the Spanish vocabulary that is required at the restaurant. So we'll be learning some basic words that will be very helpful and useful for us at a restaurant. Desayuno, almuerzo, cena, breakfast, lunch and dinner, mesa, silla, table and chair, comida, plato, cuchara, tenedor, cuchillo, servilleta, libro de reclamaciones, copa, taza, pollo, pescado, ternera, huevo, marisco, vegetariano, starters, entrantes, main course, primer plato o plato principal, camarero, waiter, camarera, waitress, carta de menú, menu, cheque, bill. And I can go on and on and on, guys. There is a whole lot of words, sentences, terms, expressions we can learn that would be very useful for us at a restaurant. Of course, if you want me to make a detailed video on that, please do let me know in the comment section. Hola, ¿cómo podría ayudarle? Hola, necesitamos una mesa para cuatro, por favor. Por supuesto, sígame. Aquí está una mesa para cuatro. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo podría ayudarle? Hola, buenas noches. Me gustaría una mesa para cuatro personas, por favor. Por supuesto, señor. Sígame. La es para cuatro personas. ¿Le gustaría sentarse aquí? ¿Nos podría dejar el menú, por favor? Claro que sí. Aquí está. Gracias. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Solo agua para mí. Yo quiero una limonada. Yo quiero un batido. Yo quiero un zumo de naranja. ¡Estupendo! Ya vuelvo. ¿Nos podría dejar el menú, por favor? Claro que sí. Aquí está el menú. Muchas gracias. ¿Qué les gustaría beber a los señores? Yo quiero agua. A mí me gustaría tomar una limonada.
A mí me apetece un batido. Y a mí me apetece un zumo de naranja. ¿Estáis listos para pedir? Sí, yo quiero un pollo a la parrilla con ensalada. ¿Le gustaría tomar un entrante, señor? Sí, me gustaría una sopa de verduras. A mí me gustaría tomar una sopa de verduras para entrantes y para el primer plato, pescado asado. Yo quiero sopa de pollo y lasaña. Yo quiero sopa de pollo con pollo a la parrilla y ensalada. ¡Excelente! Ya vuelvo. ¡Huele muy bien! Tengo mucha hambre y quiero comer, pero la sopa está tan caliente que no puedo ni tocarla. Espera que se enfríe antes de tomarla. El pollo a la parrilla sabe delicioso, ¿no, Paul? Sí, papá, por supuesto que lo es. ¿Qué tal tu lasaña, Amy? ¡Me encanta! ¡Es mi plato favorito! ¡Estupendo! ¿Qué tal tu pescado, mamá? ¡Excelente! Estoy tan contenta de venir a este restaurante. ¿Me podrías pasar la sal, Paul? Aquí está, mamá. ¿Te gustó la comida? Sí, estaba maravillosa. Muchas gracias. ¿Le gustaría algún postre? Sí, yo quiero helado, por favor. Yo quiero tarta de chocolate. Yo quiero helado. Y yo quiero la tarta de queso, por favor. Todo parece genial. Tomemos los postres. Papá, tengo sed. Me gustaría tomar agua. Disculpe. Sí, señor. ¿Cómo podría ayudarle? ¿Le podría traer un vaso de agua a mi hijo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¿Le podría traer alguna otra cosa? ¡No! ¡Gracias! ¡El cheque! ¡Sí, señor! ¡Ya vuelvo con el cheque! So, some common questions from the waiter and the restaurant staff you could expect is, for example, ¿qué le gustaría tomar? Or, ¿qué le apetece comer? It's a goodbye from me for now. I hope you like this video. Please do let me know in the comment section. Like the video, please subscribe to my channel, and I shall see you very soon. Adios!